Coordinadora del movimiento, Lánzate con Gonzalo, y la ministra de la Juventud, Robiani Balcácer, criticó que un posible gobierno del PRM encabezado por el licenciado Luis Abinader le quitaría las becas a más de 450 mil estudiantes de nivel superior. La alerta surge a raíz de una publicación en Twitter de la candidata a la vicepresidencia del PRM, señora Raquel Peña, en la que propone que para estudiar los jóvenes dominicanos podrán acceder a facilidades de financiamiento. El gobierno dominicano, que encabeza el presidente Danilo Medina, ha otorgado en los últimos años más de 450 mil becas de manera democrática a través de convocatorias públicas, lo cual representa una conquista de los jóvenes del país que el PRM quiere desconocer. Actualmente, para el otorgamiento de becas en el Ministerio de la Juventud, se toma en cuenta la condición de vulnerabilidad de los jóvenes, como si es madre soltera, hijo de madre soltera, ama de casa, o si el postulante tiene o ha padecido alguna condición especial de salud.